Como debe ser. Un video ahí, ¿eh? Hombre, háblame de estos trabajos. Vi que iniciaron ayer, ya van casi más de la mitad. Vamos adelantado haciendo un bienestar por el barrio. Aquí Odalita trabajando por el pueblo de Mao. Estamos dándole mantenimiento al parque. Algo que va a quedar súper bien, gracias a Odalí Rodríguez. Pero esto es... ¿Ese color es que va a quedar? No, no, van varios colores. Después de esto vienen dos más. O sea, lo va a hacer en forma de un arte. Algo... Sí, vienen, después de este viene un negro y después viene un arte. Una técnica. Yeah. La técnica viene de otro tipo. La técnica roja, no. No se sabe de qué color es todavía la técnica. Maestro no ha dado la... Pero viene una técnica de un color vivo, llamativo. Está quedando bien el parque, está bien bonito. Sí, va algo atractivo. Es algo de bien para la comunidad. El doctor, como doctor al fin, pensando en la higiene y la calidad. Sí, no, no. Está dando a demostrar que él tiene capacidad para seguir en el ayuntamiento. Es un hombre que le da bienestar a la ciudad. ¿Me dijiste tu nombre? Ramón de Jesús, al Monchi. Gracias, Monchi. Ok. Será totalmente contrario a los líderes de los octubre, 10 de la mañana, en la pista de los parroquias de Curado, Pueblo Nuevo de Mao. Organiza el ingeniero Manuel Báez y Alexis Fredó con el combo en los indios. Hombre, ¿cómo tú ves estos trabajos que está realizando el doctor Dalí Rodríguez? Le puso más banco aquí al parque y ahora le están pintando toda la verja, acondicionando el pasto. Claro, claro, eso está muy bien porque así tiene uno la facilidad de descansar más fácil en su pueblo y la gente que viene, el turista que viene, creo que se siente bien. Y así puede uno traer a la familia ya. Sí. Estamos, lo vemos muy... Como muy con mucho objetivo esa. ¿Qué decirle al doctor Dalí Rodríguez para que continúe haciendo tu trabajo en beneficio de los maeños y maeñas? Bueno, Dalí ha sido siempre un hombre muy sereno y le gusta la cosa bien hecha y está trabajando bien para mí. ¿Me dijo su nombre, señor? Bueno, es Gilberto Ortiz. Muchas gracias, Gilberto. Ya te sabes.